Muy buenas a todos, chiquitillos, y bienvenidos de nuevo a nuestro Loreplay de Bloodborne. Aquí estamos en el distrito de la catedral, y como veis, nos hemos cambiado de set. Llevamos el set de los buscadores de tumbas, uno de los sets que más me gustan, pero que curiosamente menos he utilizado. Como ya estáis viendo el chal, esta parte trasera, este set pertenece a gente que va ligada a la Iglesia de la Sanación. Ya lo vamos sabiendo. Pero bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir, porque es algo medianamente importante. Atuendo de buscadores de tumbas que exploran el antiguo laberinto de parte de la Iglesia de la Sanación. Antiguo laberinto, ya sabemos, las mazmorras tumerias, aquellas mazmorras de la civilización antigua. Las raíces de la iglesia se remontan a Birkenworth y es plenamente consciente de la importancia de las ruinas. Ah, muy bien. Contiene mucho más que simples baratijas de cazadores. De hecho, ocultan los secretos de los grandes, buscados por aquellos capaces de imaginar la grandeza. Esto ya lo sabíamos, es decir, aquellas tumbas no ocultan simplemente tesoros, sino todo aquello lo relacionado con los grandes, cómo llegaron aquí y cómo incluso tuvieron que huir. ¿Recordamos aquellas palabras o aquel escrito que decían que los grandes, hubo algunos grandes que quedaron abandonados porque tuvieron que huir de la plaga de bestias? Bueno, pues nada, un set que vamos a llevar ahora. Se compra en el sueño del cazador y aquí lo tenemos. Me encanta, me encanta. Aunque no tiene muy buenas defensas, ese es el problema. Por lo menos el set de cazador normal tiene mejores defensas. En fin, derrotamos a Rom, si os acordáis. Con ello bajo la luna de sangre. Ahora mismo estamos en este punto en el que los grandes ya se comunican casi con nosotros. Los vimos en Yahar Ghul. Por lo menos vimos a las amigdalas. Con esta eventualidad de que aparezca la luna de sangre, hemos hecho que muchos otros eventos del juego se activen. Como por ejemplo, Ariam. Fijaos cómo está ahora. Mirad. ¿Qué le pasa a Ariam? Mirad. Oh, estás aquí. Perdóname. Me encuentro un poco mal. Así que me temo que hoy no hay sangre. Y ya está. Nada más, ya está. Me está pasando algo raro. Como ya sabéis, cuando la luna de sangre aparece, los grandes descienden. ¿Y qué? Pues que quieren tener, que intentan engendrar a un hijo. Por lo que hay ciertas mujeres de Yharnam que se van a quedar embarazadas esta noche. Entre ellas, una es Ariam. Lo que le está pasando ahora mismo es que acaba de quedarse embarazada. Pero ya os dije en el vídeo anterior, aquí no vamos a estar 9 meses esperando hasta que nazca el posible bebé. No, esto va mucho más rápido. Y ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, nuestro lugar seguro ahora mismo ha cambiado un poco, por lo menos a los personajes. ¿Estás aquí? ¿Llegas pronto, cariño? ¿Te pasa algo? ¿Sabes que puedes contármelo? Las madres lo arreglan todo. Todo empieza a tornarse un poco como de locura. ¿Qué te sucede? ¿Hay algo que quieras contarme? Vamos a decirle, tengo mis propias preocupaciones. Oh, cariño. Pobre, no te preocupes. Esto te ayudará a olvidar. Olvida tus problemas. Deja atrás tus preocupaciones. Y ahora nos va a dar. Unos sedantes. Un sedante, de hecho. Oh, ¿vuelves a estar en un apuro? En fin. Si ya de por sí veníamos viendo de que cada habitante de Yharnam tenía esa especie de locura, por bien que hablase, por diferente que fuese su situación en la ciudad, con la llegada de la luna de sangre, ahora todo se torna un tanto más loco. Oh, cariño, no te presto, olvida tus problemas. Ya está. Vamos consiguiendo sedantes. Oh. ¿Vuelves a...? Oh, cariño, te ves, olvido. Nos va a decir lo mismo, pero nos va a ir dando sedantes, que siempre vienen bien. ¿Vuelves a...? Oh, cariño,
plasmar. Y creo que ya, vale. A lo largo de la aventura, esta mujer nos va a ir dando sedantes. Lo que pasa es que nosotros, como la hemos dejado aquí un poco aparcada, pues nos los da ahora todos de golpe. Pero no cambia nada, ¿de acuerdo? No ha cambiado nada. Ah, has tejido una red con tus mentiras, pero veo tus engaños por lo que son. No he aprendido de los libros. No. Lo he aprendido todo con mi propia cabeza. El hombre desconfiado. En fin. Y aquí tenemos a nuestra amiga monja, que como ya os dije, su camino la lleva a la locura totalmente. Acabará atacándonos. Ahora mismo, en un primer momento vimos cómo era súper amable con nosotros, incluso nos daba de su sangre, diciéndonos que no era ni siquiera digna de darnos esa sangre. Pero bueno, ahora ha cambiado todo. Su camino la está llevando a la locura. Y ya está, no nos va a dar mayor diálogo que este. Pero curioso. Bueno, pues nada, aquí está todo hecho. A nuestra amiga de aquí, hasta que no matemos a Mikolaj, lo digo ya para toda la gente que te está saltando cosas, ¿no? Esperar. No podemos volver a verla, por lo menos no nos va a decir nada nuevo. Ahora, eso sí, si os acordáis, a Eileen la dejamos un poco abandonada también. Eso es porque, efectivamente, hasta que no llega la luna de sangre, su misión no continúa. Y va a continuar ahora mismo. Su misión ha seguido buscando cazadores, ebrios de sangre, y la ha llevado hasta un punto en el que vamos a ir nosotros ahora. Con mucho cuidado, a ver si vamos a hacerlo. Y nos va a llevar a enfrentarnos a uno de los enemigos más duros de todo el juego. Mirad, Eileen está aquí arriba. El problema de Eileen, el gran problema es ese señor que viene. Bien, se ha ido. Mirad cómo está Eileen ahora mismo. Todo lleno de sangre. Ella también ensangrentada. Ha combatido contra alguien y ese alguien la ha dejado prácticamente muerta. Eres tú otra vez. Me temo que he cometido un pequeño error. Voy a tener que descansar un ratillo. Oh. No te preocupes. He tomado sangre. Suficiente para salvar a una vieja. Se acabaron los sueños para mí. Es mi última oportunidad. Qué estúpida soy. Tendré que ir con cuidado. Pero esa cosa sigue esperando. Date la vuelta. Soy yo quien debe ajustar cuentas. Y esperar. La pobre está muy mal herida. Ha cometido un pequeño error, enfrentarse a un cazador que era más hábil que ella. Y que estaba utilizando ciertas artimañas que lo hacen aún más poderoso a ese cazador. Luego Eileen no ha sabido calibrar esa dificultad que tenía delante y ha caído, como veis, muy 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 mal herida. Dice que se le han acabado los sueños ya para ella porque está pensando que va a morir directamente. Luego, una vez ha muerto Eileen, ya no va a despertar en ese sueño del cazador. Eileen es, como nosotros, otra cazadora tal cual, que ha entrado en ese sueño del cazador y ha visto lo que es una noche de cacería. Solo que ella se ha dado cuenta de que hay cazadores también que son peores que las bestias. Un poco en la línea de Yura, un poco en la línea. Son cazadores que ya han despertado una vez, lo mismo que podremos hacer nosotros cuando llegue el momento. Han despertado ya una vez y han visto realmente lo que era una noche de cacería, un sueño del cazador y una pesadilla. Ya ha visto, digamos, todo el cuadro, todo el abanico, todo el espectro de lo que le ofrece una noche de cacería como tal. Por eso dice tanto Yura como Eileen que ya no van a volver a sufrir una noche de cacería ni este sueño del cazador, porque ya han despertado. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco para no liar todo mucho más. Eileen, al final, hemos visto cómo ha ido intentando cazar a esos cazadores. Y se ha dado ahora de frente totalmente contra uno de los cazadores más peligrosos,
Mi presa espera por aquí. Date la vuelta. Aún así, Eileen sigue queriendo ser ella la que lo enfrente de nuevo y acabaría muriendo seguramente. La pobre ya no puede hacer nada más. También dice que ha consumido mucha sangre para mantenerse viva. Si no hubiese consumido esa sangre, estaría muerta totalmente ahora mismo. Pero bueno, eso que no importe. Bueno, como habéis hecho un pequeño corte, es porque he ido a reabastecerme de papeles ígneos, de rayo y tal. Y ya de paso se me ha ocurrido una cosa mientras estaba haciendo todo eso. Mirad, este enemigo al que vamos a combatir ahora es un enemigo que a muchísima gente le causa demasiados problemas y al final casi todo el mundo acaba dejándolo de lado por lo difícil que es. No es que sea muy difícil como tal, sino que te puede matar de un simple toque con muchos ataques que tiene. Al final, como he visto tantísimo comentario de gente tan desesperada por el hecho de que este personajillo os mate, os voy a dar un pequeño truco, pero para eso vamos a movernos de localización. Y me va a servir incluso para el tema del lore. Ya veréis, vamos a dar un rodeo, no un rodeo, sino vamos a ir a una nueva zona muy interesante y ya volveremos aquí cuando estemos preparados. Esto va a servir a modo de lore play y a modo también de pequeño truco para derrotar a uno de los enemigos más difíciles que mucha gente considera de este juego. Así que como Eileen no se va a mover de aquí, nos va a esperar, os voy a enseñar una nueva localización, o por lo menos os voy a enseñar lo que es la verdadera entrada a Jahar Ghul. La entrada, digamos, normal. Y es esta de por aquí. Esta zona yo me la hice ya fuera de cámara, porque no es importante, solamente hay dos cazadores aquí debajo, mucha gente ya lo conocerán. Dos cazadores con el set de Jahar Ghul porque son, obviamente, guerreros o caballeros de Jahar Ghul. Se derrotan muy fácilmente, de hecho yo los derroté de tres ataques y ya está, y te dan nada. Creo que te dan uno 10 balas y otro un elixir de plomo, creo, nada más. No os habéis perdido nada, pero bueno, lo importante, y por eso que he cambiado el rumbo, es porque esa es la verdadera entrada a Jahar Ghul. Recordad que era una aldea oculta. Luego no les interesaba para nada que tuviese una entrada como tal, sino es un edificio. ¿Veis? Un edificio. Y ya está. Mucho cuidado con estos señores, que ya sabéis la vida que quitan. No nos interesan ahora mismo los pequeños que nos dan piedras de sangre. Y aquí tenemos a la Migdala. Y este lugar es el lugar donde nosotros llegamos cuando derrotamos a Rom. ¿Veis el enlace? Y bien, ¿por qué vamos hacia Jahar Ghul? Porque vamos a conseguir una llave muy necesaria para más adelante, que es la llave que nos va a dar acceso al distrito de la Catedral Superior. Como Jahar Ghul, ya os acordáis que le dimos una visita al principio cuando nos capturaron, o cuando nos dejamos capturar, mejor dicho, ¿vale? Pues por ahora no hay nada nuevo, salvo el hecho de que han aparecido las amigdalas y la luna de sangre. Y estos enemigos que son diferentes, no son diferentes, simplemente reviven. Reviven porque hay ciertas personajillas que pueden revivirla. Ciertas personajillas que... Ya tenemos bloques de piedra de sangre. A ver... Que están ligadas a la aldea. Y obviamente están ligadas a los rituales que se hacían antiguamente para atraer la atención de los grandes. ¿De acuerdo? Así que... Yelmo, ella, Jahar Ghul, vamos a ir con... ¡Ay, Dios! Me están dando pero por todos los lados. La vida que quita no es poca. Y nos pueden matar muy fácilmente, como estáis viendo. Pero bueno, ahora volvemos. Volvemos a estar por aquí. Ya habéis visto qué buen recibimiento nos han hecho. Vamos a matar ahora este rápido. Tened en cuenta que reviven. Así que... Ahí. Hemos conseguido el yelmo de Jahar Ghul. Un set que nos colocaremos ahora. Y bueno, esta zona da paso directamente, como veis, con este elevador, a la zona baja de Jahar Ghul. Pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Hemos limpiado esto, ya tenemos el yelmo. Porque el set de Jahar Ghul sí que es bastante bueno. Tiene bastante defensa. Y ahora, con nuestra amiga Migdala, tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí hay mucha gente. Pasamos por aquí, pasamos por aquí. Y ¡opa! Cuidado con este. Ahí está. Vamos a ir directamente a por la personajilla que
Aquí está. Que la revive. Ya está. Muy bien. Tenéis que tener en cuenta que en Yharghul todo se mueve por rituales. Todo. Y parece ser... Listo. Parece ser que aquí han conseguido algo que era impensable días atrás. Revivir, de la propia sangre, revivir a la gente. Y no es nada extraño si lo pensáis por el hecho de que si la sangre milagrosa hacía que la esperanza de vida fuese muchísimo mayor, que curaba cualquier enfermedad, ya fuese mortal o no, ¿por qué no podía revivir a la gente? El ritual de Menzies debe de ser detenido. O todos nos convertiremos en bestias. Ahí os lo dejo. Os acabo de decir que todo esto seguía por rituales. Toda esta zona seguía por un ritual. Que van ligados, como no, a los grandes. Y también... que no es de extrañar con esa sangre milagrosa. Vamos a coger este objeto rápido. Heredero. Y vamos a meternos por aquí porque esto es peligroso. Este enemigo quita mucha vida. Y va a revivir igual. Así que adiós. Ya está. Estamos. Ahora le haremos la runa. Vale, que se quede por ahí. Una nueva runa. Aquí está. Aquí está. El heredero ve sentimentalismo en la calidez de la sangre y convierte los ataques viscerales en una de las técnicas más oscuras de los cazadores. Muy bien. En cierta forma, el heredero es un cazador que porta el eco de los que vinieron antes que él. Y diréis, bueno, pues guay, lo que os puedo decir yo también. Esa runa no, por ahora no tiene ningún sentido real que podamos darle. O nada realmente importante. Vale, ahí tenemos esto. Bueno, llegamos al punto donde yo quería llegar en un primer momento. Que es aquí. Y ahora esto creo que lo vamos a hacer rápido. Vamos a coger esto. Mucho cuidado, esta zona es muy peligrosa. Porque hay muchas señoras, como veis, que están rezándole a sus estatuas. Yharghul, ciudad de rituales, podemos llamar. Ahí está. Ya la matamos corriendo a esta señora. Bien, ya por lo menos este señor puede morir. Pero nosotros queremos conseguir este objeto. Como veis, es un miembro del coro. Lleva el set del coro. Nos ha dado la llave de la catedral superior, que ahí es donde nos vamos a dirigir ahora. Pero ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Voy a venir aquí. Y el Tronitus pequeño. Vamos a dejarlo por ahí. Muy bien, pues ya está. Conocemos entonces un poco más de Yharghul, aunque no nos tocaría. No sería el momento de hablar de esta aldea todavía. Fijaos que cerquita tenemos a una amigdala. Ahora le haremos todo lo que hemos conseguido, tanto la llave como el Tronitus, o como se llame. Vale, de todas formas, de esta zona hablaremos más detenidamente cuando vengamos directamente a ella. Ahora mismo tenemos esto por un lado. Tronitus, no es Tronit, bueno, ya sabéis el nombre. Es un arma única creada por Archibald, el famoso excéntrico del taller de la Iglesia de la Sanación. Aquel que buscaba esa electricidad que provenía de las bestias oscuras. Es similar a una masa lucero del alba que utilizaba alas de mercurio.
Cuando se golpean el suelo con ella, genera chispas azules como las que se dice que rodean a las bestias oscuras, lo que os acabo de decir. Al igual que la obra maestra de Archibald canaliza sin problemas esas poderosas chispas azules. Y ya está, no tiene mucho más que decirnos. Pero esto es el objeto clave que nos va a servir para ahora. Llaves del sello del distrito de la Catedral Superior. Los niveles superiores de la Iglesia de la Sanación están formados por la Escuela de Mensis, con sede en la Aldea Invisible, y por el distrito de la Catedral Superior. Esta llave te acerca un paso más al coro. La élite de la Iglesia de la Sanación, básicamente es eso. Y por eso que nos hayamos venido aquí, porque por aquí se accede al distrito de la Catedral Superior, que también, si os acordáis, llegamos a las puertas, pero estaban cerradas. Hemos conseguido el yelmo de Jahar Hul, lo sé, no os preocupéis. Primero vamos a llegar hasta allá arriba. Para llevar un poquito más este, que me gusta bastante. El Jahar Hul es un poco más feo, por lo menos para mí, pero es más efectivo. Así que vamos a irnos por aquí. Esto se basa en subir. Por aquí. Estos enemigos no nos interesan para nada. Apenas dan ecos de sangre ya. Y son peligrosos, así que nos venimos por aquí. Dame mis balas. Muy bien. Ahí te quiero ver. Perfecto. Bueno, pues el coro. Vamos a visitar. Ahí está. La zona más alta de la catedral. Y por ende, la zona más importante de la Iglesia de la Sanación. Hemos conseguido el yelmo de Jahar Hul, por ende el set. Casco de hierro de los cazadores de la Aldea Invisible. Al retirar la visera, aparece algo que recuerda a un guerrero de una era anterior. Efectivamente, estamos hablando de Jahar Hul. Esta prenda es metálica, algo extraño entre cazadores, y tiene una defensa alta, pero solo contra ataques físicos. Pero es muy, muy, muy buen set. ¿Dónde está? Ah, creo que no lo conseguí entonces todavía. No lo conseguí todavía. Claro, lo dejamos en la zona baja. Vale, no pasa nada. Este es el yelmo. No pega mucho, vamos a llevar el que teníamos, que no pega mucho. Para mí que se lo hemos conseguido. Bueno, no pasa nada. Y aquí tenemos pequeños seres con mucha vida, fruto de todos los experimentos que se están haciendo aquí. Así que mucho cuidado, porque nos acercamos a una zona para nada amistosa. Y como veis, los enemigos aquí ganan mucha vida. Son los mismos, básicamente, pero ganan mucha vida. Ahí, perfecto. Cuidado, no, lo voy a decir. Ahí va. El único peligro de este personajillo es eso. Lo demás, los demás ataques ya los conocemos. ¿Veis cómo se va acercando este pequeño? Pues quitan vida, ¿eh? Parece que no, pero los ataques de los pequeñillos estos quitan vida. Están mirando la zona, pero ¿veis que ahora mismo estoy pasando? No os estoy contando nada de esta zona, ¿no? Simplemente el distrito superior, donde estaban los miembros del coro, muy importante todo, muy bonita la zona, y voy pasando como si nada. Efectivamente, estoy pasando por un motivo. Solamente que os fijéis en que están rezándole a aquella parte. ¿Vale? O están mirando hacia aquella parte, es por algo. Esta estampa es una maravilla. Pero voy a pasar rápidamente, porque ahora mismo no estamos con el tema del lore de esta zona, sino estamos a que vamos a conseguir un objeto clave para derrotar al enemigo que ha conseguido vencer a Aileen. Cuidado, vale. Por la vida que nos quitan, podéis pensar, es que esto todavía no toca. Efectivamente. Es que esta zona todavía es demasiado para nosotros. Bueno, otro personajillo de estos. Ahí está. Conseguimos el atuendo del coro.
que me lo voy a colocar, pero ya, porque me encanta. Me gusta más que este. Lo tenemos aquí. Atuendo del coro, miembros de alto rango de la Iglesia de la Sanación. El coro está formado por los clérigos de mayor rango y por eruditos que continúan con el trabajo iniciado en Birkenwerth. Y ahora que es cuando yo os digo, ¿os acordáis de aquel estudiante de Birkenwerth que encontramos dentro de Birkenwerth? Pues llevaba este set. No se lo dije en su momento porque realmente sigue siendo un estudiante, pero que pertenece al coro. Junto con los grandes abandonados, observan el cielo en busca de signos ancestrales que les permitan redescubrir la auténtica grandeza. Es decir, están estudiando todo lo relacionado con el cosmos. Y aquí lo tenemos, creo que dice exactamente lo mismo. Es un set que me gusta mucho. Voy a dejar la capucha porque le pega bastante. Es un set que me acaba gustando mucho. Sobre todo por la bufanda negra que tiene, me gusta mucho. En fin, ya está. Bueno, esta zona supuestamente debería estar protegida contra las bestias, porque está, como veis, la entrada plagada de urnas con incienso. El incienso ahuyenta a las bestias, y eso es un hecho. Pero ni por esas han conseguido ahuyentar a sus propias bestias, es decir, a la gente que ya estaba dentro de esta iglesia. Tenlo en cuenta. De ahí que tengamos unas bestias especiales aquí. Ahí van. Pero vamos a pasar de ellas, como os he dicho. Vamos a venirnos por aquí, no. Pero bueno, si la veis que tienen los ojos azules. Efectivamente, están siendo... Ahí está. Están siendo influenciadas por el cosmos en sí. Corre, corre, corre. Mucho cuidado aquí. Corre, sube. No, sube no. Por aquí, vamos rápido. Perfecto. Allí es donde tenemos la otra parte, o nuestra capucha, nuestra máscara, como queráis llamarla, del set del coro. Por lo que hay que hacer así. Ahí va. Perfecto. Complicados enemigos. Gorra con venda a los ojos. Ta, ta. Atuendo del coro, miembro de la iglesia. El coro está formado por los clérigos y nos dice exactamente lo mismo. Pero ya lo tenemos el set completo. Diría babosa de perla. Ya teníamos una y la leímos. Esas babosas que eran los restos realmente de los grandes que fueron abandonados. Si os acordáis, nos decían eso. Este set, curiosamente, a mucha gente no le gusta. No sé. A mí me encanta. Me encanta. Y ahora, ojo, que aquí se nos complica también la existencia, porque tenemos que derrotar a dos. Y ese es el importante. Eso es lo que os digo. A ver si ahora, que ya nos ha pillado ahí, viene. No, sigue haciendo lo mismo. Vale, bien. Este es el importante porque este tiene una llave totalmente necesaria para lo que queremos hacer. Esa llave es esta. Llave del orfanato. Llave del orfanato, origen del coro. El orfanato, a la sombra de la gran catedral, era un lugar de estudio y experimentación en el que los jóvenes huérfanos, importante, se convertían en poderosos pensadores ocultos de la Iglesia de la Sanación. Y esto es una excusa, ahora lo veréis. El coro, que luego dividiría la iglesia, fue una creación del orfanato. El orfanato realmente tiene su origen en todos los huérfanos que quedaron por la plaga de bestias en Yharnam. Muchos críos que se quedaron sin padres y la iglesia los acogió con la excusa
de convertirlos en pensadores, en estudiantes, y recordad, junto al ser de estudiante, y aquí ya sí tiene cierto sentido aquello que nos dijo. ¿Dónde está el ser de estudiante? Ser de estudiante aquí. La Iglesia de la Sanación tiene sus raíces en Birkenwerth y es obvio que se inspira en el diseño de sus uniformes. El enfoque puesto no en el conocimiento ni en la reflexión, sino en la pura ostentación haría que el maestro Willen cayera presa de la desesperación. Es decir, como todo el mundo buscaba ser un miembro de la Iglesia de la Sanación, porque eso era un cargo de importancia, un cargo relevante, un cargo que todo el mundo envidiaba, estaba claro que esos huérfanos iban a aceptar sí o sí ser pensadores de la Iglesia. Pero realmente lo que estaban haciendo era experimentar con ellos. Los huérfanos se convertirían más tarde en esto. Y ahí lo dejamos. Te estás dejando un objeto ahí y tal, no pasa nada. Ahora mismo no toca esta zona, aunque estemos metidos de lleno en ella. Pero esta zona, como la visitaremos mucho más tranquilamente y hablaremos de ella, de todos sus rincones y tal, ahora mismo no nos compensa el hablar de ella y tal. Ahora mismo vamos a venir por aquí. Vamos incluso a pasar de este señor. Y vamos a conseguir la insignia del guardián. Esa es la idea. Ese era el objeto clave. Pasamos de todos estos. Ya nos vamos directamente a el sueño del cazador. Porque ahí, gracias a esta insignia, nos van a vender el objeto clave. Así que vamos a hacer esto. Fijaos. Todo el camino que hemos hecho, solamente para que veáis un objeto que es clave para derrotar a un enemigo que realmente no tiene nada que ver con la Iglesia de la Sanación, ni con el coro, ni con Yahar Ghul, nada. Pero bueno, vamos a leerlo. Insignia del guardián del ojo cósmico, insignia de un miembro del coro, élite de la Iglesia de la Sanación. El ojo simboliza al mismísimo cosmos. ¡Wow! Nada nuevo. El coro se topó con una epifanía, de manera repentina y accidental. Aquí estamos, con los pies en la tierra, pero ¿podría el cosmos estar muy cerca, justo por encima de nuestras cabezas? Importantísima esta descripción, lo que pasa es que todavía no estamos preparados para comprenderla. Ahí lo dejo. Lo bueno de esta insignia es que nos permite comprar esto. Cuchillo envenenado. Esta es la clave para derrotar a nuestro amigo. Ah, por cierto, ya tenemos sangre ritual. A nuestro amigo, el cual ha conseguido vencer a Eileen. Así que nada. Bueno, Creo que vais a permitir. Nada más. Estamos. Romero. Esto era lo que yo quería. Un arma especial usada por el coro, los miembros de alto rango de la Iglesia de la Sanación. Lanza una nube de niebla sagrada creada a partir de las varas de mercurio con sangre. Además de la niebla, se escuchan arias, lo que demuestra que la niebla es una bendición celestial. Oh, bella dama, ¿por qué lloras? Una aria, una canción, una cantata, podéis llamarla como queráis también. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos todo. Bueno, vamos a comprar también. Y ya que tenemos tantísimas de estas de sangre, voy a comprar las que se me permitan. Y ahora veréis qué fácil se puede llegar a matar a ese señor con un poco de paciencia. Bueno, Eileen, vamos a por tu pesadilla particular. Aquí veis la sangre que ha ido dejando Eileen en ese combate. La pobre se ha ido arrastrando por toda esta zona. Y aquí lo tenemos. Es un enemigo que, como veis, lleva el set, por un lado, de caballero... El set de cuervo, básicamente. El mismo que lleva Eileen. Pero lleva una katana que utiliza magia de sangre o ataques con sangre y un yelmo de Kainhurst. Luego nos dice, o nos puede llegar a decir, que este personaje viene de Kainhurst. Pero como no se nos dice nada más que lo que tenemos enfrente nuestra, no podemos crear una teoría totalmente fiable. No pasa nada. Bueno, aquí había un pequeño truco para derrotar a este enemigo. Un truco muy guarro anteriormente, pero que fue corregido. El hecho es que ese enemigo tiene cierta debilidad aquí en la escalera. Hace años, cuando salió el juego, el enemigo llegaba hasta aquí y aquí se quedaba parado, totalmente parado. Si utilizábamos cuchillos envenenados más su ataque secundario, el ataque secundario de este enemigo, que es que se imbuye su espada, su katana, con su propia sangre, lo que le va quitando vida periódicamente, se mataba él solo.
Eso lo quitaron, lo corrigieron, al fin y al cabo, al final ya no se queda aquí parado, pero sí que tiene cierta todavía debilidad aquí en la escalera, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Así que vamos a venirnos aquí, vamos a activar su combate y vamos a por él. O más bien, que él venga por nosotros. Con mucho cuidado, porque este enemigo nos puede matar de un toque. Muy fácilmente nos mata de un toque. Así que con paciencia os venís. Ahí está. Vamos a venir, seguir viniendo. Hasta que él ya empiece a retroceder. ¿Veis? Y ahora... ahí está. ¿Veis? Ya está envenenado. Ahora ya podéis hacer dos cosas. Muy tranquilamente dejar que el veneno haga su efecto. ¿Veis? Ahora sí que se quita vida porque está con su espada en modo dual. Y ya está el veneno y la sangre de espada. Fijaos cómo le baja la vida. O bien, atacarte. Recordad, este enemigo es muy difícil. Mucha gente lo tiene como uno de los más difíciles del juego. Precisamente porque os mata de un toque. No porque tenga mucha vida, ni sea extremadamente ágil o tenga un combo de... no, 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 no. Es porque os mata de un toque. Simplemente por daño. Y ahí veis. ¿Veis el truco? Y ahora, pues paciencia. Se puede curar, eso es lo malo. Pero que no importe. Ahí está, ¿veis? Ya con dos cuchillos nada más, ya está envenenado. Vamos a arriesgarnos un poco. Venga. Cuando tenga la katana así, es mejor no arriesgarse. Porque entonces sí que sí os mata de un toque. Con muchísimos ataques os puede matar de un toque. Esperad a que coja la katana de modo normal. De todas formas, uy, ¿veis? Aquí cada ataque te puede matar. Pero bueno, nosotros somos unos valientes. Para no hacer el combate tan sumamente guarro, ya se ha dejado el veneno, pues ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí, ese no me lo he gastado, pero bueno. Esa pistola que tiene es de doble cañón. Lo que puede hacer con esa pistola es matarnos de un tiro si nos pilla cerca. De un solo tiro. Así que cuidado con ella. Ahí, fijaos, nos ha dado un poco lejos. Y mirad lo que nos ha hecho. Y nos ha dado lejos, ¿eh? Y ahora cuando le quede muy poquita vida, se acerca uno a él. Ya está. Ya veis, ya veis. Y muere. Un poco de paciencia y se acabó. Éxtasis de sangre. Y ya lo tenemos. Es una runa que ya teníamos. Dice lo mismo, pero esta repone más 300 puntos de salud, más que 200 que la que tenemos ahora. ¡Hala! Eileen, hemos derrotado a tu némesis. ¿Veis la estrategia? Sí, sigue siendo un poco guarra. Efectivamente, porque nosotros apenas le hemos atacado. Pero recordad el motivo del por qué hemos hecho toda esta run tirándonos hacia Jahar Ghul, luego al distrito superior. Por el hecho de la cantidad de gente que al final acaba dejando este enemigo por imposible. Podéis escuchar, son cohetes de fondo, efectivamente, no pasa nada. La cantidad de gente que ha dejado este enemigo por imposible, porque les mata de un toque. Así que con esta estrategia sigue siendo arriesgada, si habéis visto. Pero como veis, con un poco de paciencia lo matáis. Que al fin y al cabo es lo importante. Lo que sí era guarro era anteriormente, cuando no estaba el parche, cuando no se actualizó el juego, que el enemigo directamente se quedaba aquí parado y ya. Y ya está. Ahí sí que no había opción
a tener cierto peligro con él, porque es que se quedaba parado. Pero bueno, Aileen. ¿Nunca obedeces a tus mayores? Da igual. Me has salvado la vida. Parece que ya no soy apta para este tipo de vida. Mis días de gloria pertenecen al pasado. Lo sé. Toma. Para ti. Insignia del cazador de cuervo y cazador. Esto también es obra de cazadores. Pero no constituye un honor. Una carga que puedes aceptar. La decisión es solo tuya. Mis ojos se vuelven pesados. Déjame descansar un rato. Estaré bien. Espera un rato. La pobre está... ¿Cómo veis? Insignia de un cazador de cazadores, que caza a los que se han ofuscado con la sangre. La insignia del cazador de cazadores pasa de una generación a otra, normalmente a un extranjero de tierras remotas. Para recibir esta insignia maldita, hay que ser fuerte, resistente a la seducción de la sangre y cortés al quitarle la vida a un camarada. Eso básicamente es lo que hizo Aileen. Esta runa manchada de rojo significa cazador y ha sido adoptada por aquellos que tomaron el juramento del cazador de cazadores. Estos vigilantes amonestan a los que se han ofuscado con la sangre. Y ya está. Sea hombre o bestia, si alguien amenaza a los que han hecho el juramento de cazador, seguro que tienen un problema con la sangre. Pero bueno, eso es algo que ya sabemos. Bueno, a Aileen la podemos dejar aquí ya tranquilamente. Y creo que con esto acabaríamos el episodio de hoy. Ya habéis visto qué episodio más extraño, ¿verdad? Pero quería hacerlo así. Me llamaba mucho hacerlo así. Para toda aquella gente interesada solamente en el lore, hemos visto un poco más de Jahar Ghul, un poco más de la catedral superior, o de la zona superior, del distrito de la catedral, y hemos completado la misión de Aileen, cuyo final es este. La pobre está muerta, básicamente. Pero bueno, hemos conseguido muchos objetos, y ahora es cuando entramos en la zona de Menzies. Casi nada. Queda bastante que hacer, lo sé, para los impacientes. Nos hemos dejado a la segunda hija de Gascón, que iremos ahora por ella. Y un poquito más de Aileen que nos queda, pero que, como digo, será en el próximo episodio. Así que, por ahora, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio de Loreplay de Bloodborne. Hasta otra. ¡Adiós!